lo que el boleto de avión no te dice. Georgia Bridar. Nuestro matrimonio es uno que se basa en Dios. Para los que no creen, esto suena absurdo, pero no puedo justificar mi fe ante unos que no la tienen y no la ven. Es como tratar de hacer distinguir a un daltónico el rojo del verde o el azul. Dios ha planificado todo esto y gracias a Él estamos aquí, pero no es fácil. El hecho de ser cristianos no nos promete una vida en la que falten las aflicciones, al contrario. Sabía que tenía que comenzar con esta porción. Lo supe desde la primera vez que leí el libro. Lo hice en 3 horas. Pocos libros he leído tan rápido. Es tan lindo, tan real, tan sentido, tan nuestro. Nuestro, sí, el de personas que creen en la soberana voluntad divina de Dios, tanto predestinando nuestras vidas para la salvación, como escribiendo cada una de las cosas que nos han de ocurrir a lo largo de este largo periplo al que llamamos vida. Esta historia, como la describí en mi primer pensamiento, es una historia de fe real, sincera, de cambio. Una historia para compartir, para soñar. Un cambio de vida, de estado, pero también un paso de la inocencia a la realidad, como de la juventud a la edad adulta en tan solo el tiempo que dura un vuelo de avión. Puedo añadir ahora que es una historia de hoy, un libro que presenta ante el lector una historia de amor a la antigua usanza en pleno siglo XXI. Dos jóvenes cristianos, separados por 13.212 kilómetros para el mundo y tan solo un paso para Dios, quien bajo su pluma escribió cada una de sus vidas por separado y unos capítulos después juntó sus caminos según sus designios. Lo que es imposible para el mundo es el día a día para Dios. Lo inalcanzable para muchos está a un tiro de piedra para los que tienen fe. Por eso este libro es una historia de fe. Sí, claro, es una historia de amor, pero no se puede entender sin la fe. La fe en el mismísimo amor, la fe en Dios. Una red social tan acorde y válida en nuestros días, aunque muchos piensen lo contrario, es el cauce utilizado en principio para hacerles coincidir. Dos culturas diferentes, dos idiomas diferentes, las familias, el trabajo, la escasez económica, son problemas que se rompen con solo un abrazo en un aeropuerto. Este libro te abraza, te acaricia los sentidos, te enamorará, te hará soñar, llorar, sufrir, te hará creer o volver a hacerlo, te acercará a Dios, al Dios de las vidas de sus dos protagonistas y sentirás el amor que tan solo separa un billete de avión que ahora sí tiene muchas cosas que contarte. La autora Georgia Bridar, rumana de nacimiento pero peregrina en esta tierra, hoy está radicada en Chile junto a su esposo Abraham Serey, comenzando una nueva vida. De profesión periodista, nos presenta esta primera novela que te recomendamos encarecidamente.